a pesar de la situación complicada que, que venimos viviendo hace un año y medio. Eh, y sobre todo con, con la postergación que, que hemos puesto desde un principio la política en un segundo plano, los plazos empezaron a, a cortarse, los tiempos eh, llegaron y a pesar de que, de que tuvimos que correr mucho porque estábamos convencidos de que sentándonos en una mesa de diálogo íbamos a, a conseguir eh, conformar una lista de unidad. Eh, lo logramos finalmente, como, como siempre, en este espacio. Eh, discutimos mucho, eh, fuertemente, pero al, al final eh, terminamos consensuando y creo que quedó conformada una muy buena lista con, con gente que viene participando, pero gente que, que es nueva en, en la política, eh, con, con Ignacio García, que es el primer candidato, venimos trabajando eh, desde, hace, desde hace mucho tiempo, eh, tiene, tiene una participación, ha tenido una participación importante en distintas comisiones. Federación Agraria, Bomberos, distintas instituciones educativas. Hace ya cuatro años que venía trabajando con este equipo, por ahí desde afuera, y ahora, bueno, yo les había dicho sí, que este año iba a participar, y bueno, eh, terminé primero, que fue algo que, que me sorprendió un poco también, pero bueno, eh, la verdad que... Era algo que yo quería hacer, era un desafío estar en política, era algo que quería hacer y que estaba en las metas a futuro. Bueno, se dio este año y, y primero, así que estoy más que contento y agradecido a todo el equipo por haberme tenido en cuenta y haberme puesto primero.